El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El desempleo en la Florida en el mes de marzo se ubicó en 11,1%, el nivel más bajo desde noviembre del año 2009. El desempleo en el estado se ha mantenido en el orden del 12% desde el año 2010, pero se han registrado señales de mejoras en los inicios del año 2011, al bajar al 11,5% en febrero y ahora a 11,1% durante el mes de marzo. Durante febrero se crearon más de 22.700 trabajos en el estado, pero aún más de un millón de personas permanecen sin empleo, por lo cual el 11,1% continúa siendo un nivel alto. A escala local, el indicador también mostró mejoras. En el condado Lee, el desempleo bajó a 11,2% en marzo, generando la segunda caída en dos meses. En el condado Collier, el indicador cayó del 10,7% registrado en febrero al 10,2% en marzo. Un año atrás, el desempleo se ubicaba allí en 11,4%. En el condado Charlotte, el indicador en marzo fue de 11%, una baja del 11,6% registrado en febrero y del 12,2% registrado un año atrás. Luego de 100 días en el trabajo, profesores, estudiantes y trabajadores sindicalistas calificaron la gestión del gobernador. Durante una reunión en el Capitolio del Estado, el ex hombre de negocios de Naples, Rick Scott, recibió calificaciones negativas en materia de liderazgo, relaciones con el personal y también efectividad. El gobernador es acusado de fallar en su promesa de colocar a trabajar al estado al rechazar los fondos federales para la construcción de un tren de alta velocidad y por su plan de eliminar 8.000 trabajos en el estado. El hombre acusado de disparar contra un oficial de policía el sábado en la mañana compareció en corte. Yousel López Rivera tiene en su contra cargos de intento de asesinato en primer grado. El juez ordenó que permanecerá detenido sin beneficio a fianza. Rivera está acusado de disparar en tres ocasiones contra el policía David Wawoner durante una parada de tráfico en Santa Bárbara Boulevard. El oficial permanece en condición estable en el Lee Memorial Hospital. La vida del oficial fue salvada gracias al chaleco antibalas que tenía puesto. Rivera comparecerá de nuevo en corte el próximo 16 de mayo. Un ex profesor de la zona está en problemas con la ley. Gerald Mayer, de 61 años, residente de Estero, enfrenta cargos federales de pornografía infantil. Le está acusado de bajar pornografía infantil en su computador y distribuirla en línea. Mayer fue un profesor de escuela media en Michigan por más de 20 años. De ser encontrado culpable, él enfrentaría 20 años de prisión federal. Un hombre de Bonito Springs está acusado de secuestrar y violar a una mujer que él conocía, mientras que un niño era retenido por un segundo sospechoso en un auto. Oscar González Sebastián, residente del 11.000 de Tangerine Drive, fue detenido por policías bajo dos cargos de secuestro y uno de asalto sexual a una víctima de más de 12 años. El hecho se produjo el pasado 5 de abril, luego que la mujer fuera raptada en plena calle por enmascarados y uno de ellos abusara de ella sexualmente. El menor no habla inglés, vio todo lo que ocurrió y al ser interrogado por las autoridades comprobó y corroboró lo dicho por la víctima. Buenas noticias en el área de bienes raíces en Naples. Las ventas en el primer trimestre del año aumentaron en 8% en comparación con las ventas del primer trimestre del año pasado. En total, en los tres primeros meses del 2011, se vendieron 3.630 propiedades. En materia del mercado de casas unifamiliares, las ventas subieron 6% con 1.763 propiedades comercializadas. En referencia a los condominios, las ventas subieron 11%. Noticias Southwest Florida es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota.
Dos playas en el suroeste de la Florida superaron a grandes competidoras al ingresar en una prestigiosa lista. Sanibel y Captiva se ubicaron en las 10 principales playas de una lista de las más 25 bellas en el país. Las playas locales vencieron a grandes destinos turísticos como San Diego y también Laguna Beach. Oficiales de turismo en el Condado Lee mencionan que la clasificación es importante para la promoción turística de nuestra zona. El Condado Lee registró ahorros de casi $500,000 en impuestos de los contribuyentes. La buena noticia se genera gracias al trabajo de voluntarios. Más de 100 voluntarios trabajan en los puestos del directorio de visitantes en el aeropuerto internacional del suroeste de la Florida, con más de 20,000 horas de trabajo al año. Esas horas representarían unos $400,000 en salarios. Los voluntarios no solo generan ahorros, también generan ingresos al recomendar tiendas y también restaurantes a los visitantes que ingresan por el aeropuerto internacional del suroeste de la Florida. Luego de un largo debate, la Junta Escolar del Condado Lee decidió seleccionar 5 candidatos finalistas para el puesto de superintendente. Los finalistas seleccionados son el superintendente del condado Monroe, Joe Burke, la directora de la oficina administrativa del condado Miami-Dade, Camilla Patton, además el jefe de la oficina académica de Fort Wayne, Indiana, Stephen Cobb, también la directora de Naples High, Nancy Graham, y la jefa de la oficina académica del condado Lee, Connie Jones. Los finalistas serán entrevistados el próximo mes de mayo. La madre naturaleza dejó ver de nuevo su fuerza con un mortal saldo. Techos arrancados, árboles derribados, barrios enteros devastados. Esto producto de una serie de violentos tornados que azotaron el país desde el jueves en el sur de Estados Unidos, dejando al menos 45 muertos. Más de 100 tornados se produjeron como consecuencia de una fuerte tormenta que afectó a los estados sureños de Oklahoma, Texas, Arkansas, Mississippi, Alabama, Carolina del Norte y Kansas. El saldo es de 23 muertos y 80 hospitalizados solo en Carolina del Norte, una zona fuertemente azotada por los tornados del sábado. Este martes 19 de abril, los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Davis Boulevard y la Airport Pullen Road, además en Hunter Boulevard y también en New Market Road East y en East Main Street.